Acércate a un mundo de colores y cultura, de formas y belleza. Oaxaca, el estado de los pequeños grandes detalles. Donde cada rincón roba una mirada. Cada pequeño detalle es un guiño para adentrarnos en él. Conoce su mundo de colores, de manos que dan vida a formas y figuras. De miradas míticas y brillantes. Este trabajo está inspirado en lo que es la fiesta, una fiesta muy importante de Oaxaca, como es la de los fieles difuntos. Este cráneo, nosotros lo queremos poner en los altares para poder expresar de alguna manera toda la riqueza que hay en Oaxaca. En este caso lo vamos a expresar sobre la madera, vamos a utilizar muchos colores. Nosotros queremos plasmar en este trabajo todos los colores de la naturaleza que envuelven a Oaxaca. Representamos sus flores, sus hojas, sus grecas. Entonces, nosotros al terminar una pieza como esta, no únicamente estamos representando un trabajo de pintura, sino que también se ve a través de ella todo nuestro sentimiento. Lo que lleva esta pieza son nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestro trabajo que hemos desarrollado desde la infancia. Pues soy hijo de una artesana muy destacada por ahí de los años de 1980. Ella se llamó Dolores Porras y tenemos esa herencia ya de familia de seguir elaborando las piezas de barro. Ven y recorre la ruta mágica de las artesanías. Conoce las manos que crean. Admira el trabajo de los artesanos más sorprendentes. La ruta mágica de las artesanías es una de las tantas rutas que está implementando el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Es muy importante porque ya que va a favorecer y a impulsar este sector tan importante como es el de los artesanos. Iniciamos en la ruta empieza por Atzompa, después se va a San Bartolo Coyotepec, después va a San Martín Tilcajete, sigue Santo Tomás Jalietza, está San Antonino Castillo Velasco y finalizamos por Ocotlán. Lo que la gente va a poder ver en esta ruta de Mágica de las Artesanías será pues el barro vidriado de Atzompa, será el barro negro de San Bartolo Coyotepec, va a ser la madera tallada de los famosos alebrijes que trabajan nuestros artesanos de San Martín Tilcajete. En Santo Tomás Jalietza está el telar de cintura. En San Antonino Castillo Velasco está el bordado que hacen las mujeres de estos vestidos maravillosos. Y ahí también está parte del trabajo de un artesano que se llama José García, que también trabaja el barro natural. Y en Ocotlán pues hay una gama como la cuchillería, la metalistería, está el bordado deshilado y también parte del trabajo en barro. La creación de las piezas siempre es espontáneo, así lo hacía mi madre, así lo hizo siempre durante toda su vida trabajando en su taller. Conoce Oaxaca y siente la riqueza de un invaluable legado de historia, cultura, a través de sus colores, sus formas, su arte y su gente.